Cuba. Oye, ella está teniendo mal, ¿sí? Se está castizando el mono. Pollo. Mira la cámara, mono. ¿Qué vas a hacer? Ay, le tomaron la boca también. Un gatito, el hermano, acá no, está el hermano. Una foto también del mono. Acá está el hermano del mono. Mano mayor. Sí, pero solo salgo desnudo, ustedes me dicen. Tenía que hacerlo, pollo. Otro video más que sales desnudo. Semi desnudo. En Guayaquil, Hugo, tú dices lo mío. Así no se suscribe al canal. No, si al mes me suscribí. Qué vergüenza. ¡No! ¡Sabroso! Somos guayaquileños, mi pana, venimos a representar. Alza la mano, mi gente, al que le gusta. También en la toma. Ra. Con alta originalidad. Me llaman para grabar y yo lo que estamos haciendo. Adicto con ideas que estamos compartiendo. El rap es nuestro sustento y el modo de expresar todo lo que vemos y oímos de nuestra linda. Aquí están los adictos que consumen rap. Desde el lunes a domingo, inspirado por el instrumental y la naturalidad de crear alguna rima para poder destrapar. Y la verdad, me gusta el rap bastante. Por eso los adictos están sonando en los parlantes. Y no para el combate, mejor no se lo guarde. Porque de tanta adicción, tú puedes desmayarte. Hoy en día, le vengo a demostrar que me gusta esta vida y no lo puedo callar. Cuando conocí el rap, comencé a improvisar. Y ahora solo hago culi. Hago rimas que penetran tu mente y corazón. Por una razón, estoy haciendo rap conciencia para aquellos que critican mi cultura y mi ciencia. ¡Wow! ¡Con chanclas! Ya tú sabes todo por sí. ¡Ya! ¡Dame tus poderes, chat! ¡Iu! Ay, un poquito más, Miguel. Ahí, acá, ahí mismo. Un poquito más de pec.
¿Quién? Déjale motivarlo, que le salga y le dice no le va a dar. ¿Quién? ¿Cómo te dije? Te dije, si ya le di una ya, vez, porque si no te va a dar, no te van a dar. Oh, Miguel, yo te tengo pelito, Juan. Shit, man. Arriba, 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 arriba. Casi, casi, casi. Yeah!